Como todos los días, el primer edil comenzó el balance que publica desde que comenzó el estado de alarma con la cifra de contagios en el municipio desde el inicio de la pandemia, que permanece en 23 personas. En cuanto a los datos comarcales, destaca Ruiz Bois que el campo de Gibraltar enlaza 2 días consecutivos sin nuevos casos de coronavirus y que este lunes resta un positivo que se había registrado en la línea de la Concepción. En cuanto a los datos provinciales, explica el regidor sanroqueño que la provincia de Cádiz camina hacia la nueva normalidad sin apenas incidencias relacionadas con la crisis sanitaria del coronavirus. En las últimas 24 horas solamente se han registrado una nueva hospitalización y actualmente son 9 los ingresados por la COVID-19 en los hospitales de la provincia, 6 de ellos en UCI. En cuanto a las dos noticias de ámbito local, comienza Ruiz Bois reseñando el rechazo del ayuntamiento a la implantación de una planta fotovoltaica en San Roque. En cuanto a la campaña de inspección por parte de la policía local de piscinas portátiles instaladas en azoteas y terrazas, apunta el alcalde que el cuerpo de seguridad está ordenando el vaciado de agua e iniciando expedientes de infracción. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.